Colectivos y movimientos que nos hemos reunido este día para promover, digamos, para organizarnos en la promoción del gran polo patriótico en nuestro estado, en el estado de Mérida. El polo patriótico está organizándose en torno a la integración revolucionaria, en torno a la defensa del comandante y por tanto como organización somos también parte integral o amigos o cercanos al Partido Socialista Unido de Venezuela. La idea es trabajar en conjunto, no es una cosa aparte de la otra, ni movimientos aparte, ni el polo patriótico es un partido, sino es una conglomeración de colectivos que pretenden hacer defensa del comandante, hacer defensa de la revolución bajo el pensamiento crítico, bajo la diferencia, bajo las diferentes propuestas que tienen todos los colectivos y que como fuerza pretendemos profundizar, además de la defensa del comandante, de la defensa del comandante, profundizar en la revolución socialista que se lleva a cabo aquí en nuestro país. Abierto el registro este fin de semana, cada colectivo registre al colectivo, es decir, el nombre del movimiento, ¿verdad? La cantidad de gente que tiene, pero no persona por persona, sino el movimiento completo. Pues básicamente hoy vinimos a explicar por qué nace el polo, para qué y para dónde debemos apuntar. El Gran Polo Patriótico nace para agrupar todas las organizaciones, todos los colectivos y lograr ver cómo consolidamos la Unión Nacional. Solamente con la Unión Nacional lograremos establecer y apoyar que el comandante logre de una vez por todas establecer el proyecto socialista que tanto deseamos. En esta reunión se dijo que obviamente nadie puede hablar a nombre del polo como tal, que está invitando a todos los colectivos en condición de iguales a inscribirse y a asumir las tareas y los retos que tenemos de aquí hasta el próximo 7 de octubre como militantes convencidos de que vamos a triunfar, pero vamos a triunfar porque nuestras ideas son correctas. Nosotros creeremos que la esencia está en el hecho de garantizar la profundización del proceso revolucionario, que por supuesto nos va a llevar a garantizar la victoria del comandante Chávez en el proceso electoral que se avecina, y allí estaría lograda la gran tarea inicial del Gran Polo, porque este proceso, la continuidad del mismo, pasa por el triunfo del comandante Chávez. De no continuar Chávez en la presidencia de la República, lamentablemente nuestra patria entraría en un proceso de confrontaciones que nos llevaría a formar parte de esas naciones que han estado durante muchos años en procesos bélicos, ¿verdad?, destruyéndose internamente. Por eso nosotros decimos, el comandante Chávez es garantía de paz, es garantía de patria, y por eso el Gran Polo debe garantizar el triunfo del comandante Chávez. Si no podemos reunificar nosotros la fuerza como movimientos sociales, no podemos esperar entonces o cuestionar que manden a alguien que nos organice a nosotros, donde tiene que generarse una política propia de entendimiento y comprensión desde las organizaciones, sin ánimo de tratar de vanguardizar, sin ánimo de tratar de hegemonizar esta experiencia, sino en armonía y con un espíritu de igualdad, generar el debate, un sano debate de altura que lo requiere el momento histórico. Y estamos convencidos que es desde la construcción del socialismo como podemos evidenciar al mundo que el socialismo es la única alternativa viable y posible para la especie humana, para garantizar la existencia de la especie humana en este planeta. Y como colectivo revolucionario que creemos en lo que te acabo de plantear, estamos acompañando al comandante Chávez, que es el líder que hoy alza las banderas del socialismo, en esa humanidad posible.
en esa tarea fundamental de un mundo para los humanos. Como colectivo revolucionario, como militantes revolucionarios, acompañamos este llamado del Gran Polo Patriótico. Hemos reclamado participación, el comandante Chávez nos está dando la oportunidad, el Gran Polo es el camino.